Una vez en el penal de Rawson, ahí se notaba de que algo se estaba armando. Por los movimientos, conversaciones, detallecitos, así que uno veía que... Hasta que, bueno, un día, estando ahí adentro del pabellón, entrábamos de un recreo que nos habían dado, viene la noticia, le comunicaron a Tosco de que se estaba, o le dijeron a él, se enteró, que Tosco sabía de antes ya, lo que no sabría los detalles específicos, pero sabía de la fuga. Y nos dicen de que se estaba tomando el penal. El plan de fuga fue pensado como una operación conjunta de las organizaciones guerrilleras ERP, FARC y Montoneros. El 15 de agosto de 1972, a las 18 horas, los presos coparon el penal. Afuera aguardaban los vehículos que los trasladarían al aeropuerto de Trelew. Un guardia quiso impedir la fuga. Fue muerto en el tiroteo. Un error en la interpretación de una señal desde el penal hizo que el grupo de apoyo externo abandonara el lugar. Solamente Carlos Goldenberg, en uno de los vehículos, fue quien trasladó al primer grupo hasta Trelew. Unos 15 días antes, vinieron familiares en uno de esos colectivos y trajeron, a pedido de Hilda y de Toschi seguramente, de Adrián Toschi, trajeron el niño que en aquel momento tendría un añito por allí. Y recuerdo que mi casa se llenó de pañales, de tendales improvisados con pañales, porque a veces el frío era tan riguroso que por ahí helaba en pleno día, así es que era más factible que se secaran en el interior de la casa. Y después comprendí el porqué de la venida. Toschi no sabía qué podía pasar con él, o pensó que le podía pasar lo que le pasó, y quería ver a su niño. Por eso cada vez que me han entrevistado para hablar de este tema, y sobre todo si eran de Córdoba o no, he insistido en que me trajeran datos sobre ese niño, hoy un hombre. Y debe tener, calculo yo, 27, 28, por ahí. Desconcertado, el segundo grupo de 19 militantes llamó desde el penal a tres taxis y partió rumbo al aeropuerto a las 19 y 20 horas. Yo tenía remis y él era taxista. Yo voy a hablar por mí y él va a hablar por él después. A mí me llaman a la parada. Yo estaba en la punta de la colonia penal. Me subo al auto y me voy porque nosotros teníamos muchísima clientela en la colonia penal. La gente, los oficiales, salían de Franco y nos llamaban de noche para que nos llevemos a bailar, a Trelew, al cine. Entonces un viaje de la colonia
Para nosotros era plata segura. Así que yo sonó el teléfono, me fui volando a la colonia. Cuando yo llegué, él ya estaba. Yo ya estaba. Claro, eran más o menos las 6 de la tarde, esta hora, sería. 7:15 más o menos. Llegué allá, a la garita, a la entrada, como esta hora también. Pero nunca nos hacían pasar para adentro. Siempre nos atendían ahí, venía el pasaje, venía ahí, salvo que fuera algún funcionario, entonces sí pasaban para adentro. Y sale el guardia, para mí era un guardia porque estaba uniformado. Estaba con la ropa, del penal. Así que no desconfía absolutamente nada. Fui para adentro, paré enfrente de la entrada principal en penales y sale otro de ahí a conversar conmigo y me dice, bájese, no le digo, señor, espero acá al cliente. No, no, dice, bájese que el penal está tomado por nosotros. No recuerdo si era Santucho, y no sé si había uno apellido Aidar. Aidar, yo tengo la revista de todo, no sé la historia, porque guardé una de tantas. Susana Lesgar. Una mujer grandota. Yo llevaba una mujer también, que la levanté en la salida. En la salida la levanté. ¿Viste? En la última guardia ahí. Ahí estaba esperando la tipa, ahí subió. Que se subió en la falda de los cuatro que iban atrás. Pero no sé quién era, no me acuerdo, no tengo ni idea quién era. La de Santucho me acuerdo perfectamente porque estaba embarazada. Yo no me acuerdo qué mujer era. Y a Hidalgo le iba adelante conmigo, pegadito. Claro, y a mí yo llevaba, que me dirigía la batuta era Bonet. Porque pasando el puente de Trelejo, por ejemplo, ahí frente a Vivi Estropiana, de este lado, dice, pare un cachito, vamos a esperar. Entonces esperamos a vaquear otro poquito. Y en ese interín que esperaba, yo le digo, escúcheme, le digo, ¿por dónde vamos? ¿Por arriba o por abajo? ¿Vio? Por la base. Y uno de los que iba atrás me dice, no, vamos por arriba, por afuera. Bueno, y Bonet, Rubén Bonet, le dice, no, por arriba no. Dice, porque pasamos muy cerca de la base. Métale derecho. Estamos pisando el mismo suelo, el mismo lugar donde había una vieja playa de estacionamiento para la gente que venía a tomar los aviones, a la que venía al aeropuerto. Acá estuvieron parados los 19, exactamente en el lugar donde estoy yo, estuvieron parados cuando epilogó esta jornada los 19 subversivos o guerrilleros, muchachos. Cada uno le puede poner el calificativo que prefiera. Yo le digo a los muchachos, estuvieron los 19 acá, depositaron las armas adelante y es esa foto tan difundida en todos los afiches que se distribuyeron después y se pegaron a lo largo y a lo ancho de todo el país, ¿no? Donde están entregándose a las fuerzas de seguridad. Cuando se escapan de la UCI estábamos en absoluto desconocimiento de los hechos. Vienen de Rawson, que queda 16 kilómetros de acá, donde está ubicado la U6, vienen en dos vehículos diferentes. En aquel momento se estaba construyendo una nueva ruta, que ya está habilitada, por supuesto. Y el primer grupo, que son los seis primeros que llegan, y logran llegar cuando el avión de Austral está correteando, como venían con uniformes militares, detienen el avión, alcanzan a subirse, toman el avión y esperan, se ve que hasta una hora que habían determinado. Un comando de apoyo tomó el avión de Austral, cuyo trayecto era Comodoro Rivadavia, Buenos Aires.
El avión de Aerolíneas estaba demorado. Sale un austral, mucha gente. Mucha gente afuera, mucha gente adentro, porque se acumulan los dos vuelos. Y en eso vemos que vienen guardiacárceles. Para nosotros no era novedad, porque en aquellos años era constante. Traían guerrilleros, llevaban guerrilleros, el aeropuerto quedaba cerrado para el personal civil. Bueno, pero no se extrañó cuando empezaron a meter a toda la gente, los guardiacárceles, a punta de pistola dentro de la confitería. No, yo no lo viví. Usted no estaba en ese momento. Sí, yo estaba, pero no estaba porque hicieron para él, Marisa, esta chica, le hicieron para él el avión en la plataforma. O sea, paró el avión y subieron y tenían aparentemente refuerzos adentro del avión también. O sea, el avión lo pararon en la cabecera del aeropuerto. De ahí subieron ellos. El avión ya estaba yendo hacia el de Australia. Pero yo no, yo lo que yo viví es cuando empezaron, que vi los guardiacárceles y empezaron a entrar la gente a la confitería. A toda la gente, a los empleados, a todo, y cuando viene el jefe de aeropuerto, ahí fue donde me avivé yo que, bueno, que algo estaba pasando. Acá se hace la nota y en aquel rincón, yo reporteo uno por uno a los 19 integrantes del grupo que querían mostrarse que se entregaban físicamente bien, que no tenían ninguna complicación de ningún tipo y que supieran en qué supiera el mundo a través de la televisión en qué condiciones se entregaban. No sirvió, lamentablemente, no sirvió de mucho. Allí fue donde pasaron los 19, dieron su nombre, su edad, lugar de nacimiento, su profesión y de qué provincia era. ¿No sucedió nada? No. En aquel momento le faltaba entrenamiento a todo el mundo, de un lado y del otro. Es decir, era un hecho inédito, nunca había sucedido ni siquiera una cosa similar. Lo que más me asombró era la decisión tomada de no hacer uso de la fuerza, que en ningún momento lo hicieron, inclusive por orden de Pujada, cada vez que aparecían en televisión o la cámara filmaba, las armas se dejaban en un costado, es decir, no hacían exhibición de armas de ninguna naturaleza, pero lo que más me impactó emocionalmente fue que no hicieran ni siquiera el recurso de decir o nos traen un avión o no sale nadie vivo. Jamás se les cruzó decir una cosa así. Nadie de los apoderados esperaba semejante cosa. Por eso cuando se tomó la decisión de encanastar a la gente que encanastaron, nos pareció totalmente absurdo, porque para nosotros era una novedad. ¿Quién se iba a atrever a irse de la Patagonia y de qué manera?